desde la cabina de comentaristas les saluda Carlos Martínez y a mi lado está Julio Maldonado. Maldini. Hola Carlos, tengo la sensación de que estos dos grandes equipos van a ofrecer un partido para el recuerdo. ¿Qué podemos esperar de este partido, Julio? Bueno, me parece un partido, va a ser fantástico, la verdad, porque los dos equipos juegan un fútbol de altísimo nivel, mucha igualdad y ojo a los delanteros. Es un estadio imponente. Comienza el partido. La afición está práctica. Y da comienzo el encuentro. Pero qué lástima, no hay nadie en el área. ¡Decídete! ¡Y gol! ¡Gol! No han pasado ni 5 minutos y ya han encontrado el rumbo para ponerse por delante. Me pregunto una cosa. ¿Alguien tenía dudas sobre lo que...? Saca un buen disparo. Y ha marchado fuera, rechazado. Opta por el centro. Faltó algo para el premio del gol. Tenía el disparo en la cabeza desde que recibió la pelota. Ha hecho bien en intentarlo. El balón vuela hacia el costado. Tienes que ser más claro. Siguen con el balón controlado. Intercepta. It's Kagoy. Bernard Parker. Han recuperado el balón. Guardan bien el balón. Masilela. Han transcurrido 15 minutos del primer tiempo. ¡Dentro del área! ¡Mamma mía! ¡Trágame tierra! Vale, se ha ido fuera, pero para marcar hay que chutar, ¿eh? Eso está claro. Y además a veces un tiro desde lejos es más peligroso que uno desde la mitad de distancia. Bernard Parker. Kagoy. ¡El disparo se va alejado! Bueno, mi experiencia me dice que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos, incluso desde esa distancia. Pero esta vez no ha sido así. Zabalala. Buena posesión para el rival. Bonita recuperación. Puede buscar a un compañero dentro del área. Se la quitó de encima. Buen desplazamiento y con mucha velocidad. Zabalala. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Gran colocación del portero. Se queda con la pelota. It's Kagoy. Bernard Parker.
pases. ¡Excelente pared! Van a sacar de banda en una zona peligrosa. ¡Con la cabeza! ¡Chabalala! Cagoy. Nelson lo llame. Pierden la posesión de la pelota. Lo envía hacia la zona central. Solo un gol le separa 5 minutos del descanso. Posesión. Nelson lo llene. Era una clara ocasión de gol, pero la defensa reaccionó echando la córner. Busca el centro. No le faltó mucho, pero arriba. Un remate de cabeza desde muy cerca, Carlos. Yo te digo una cosa, no va a tener muchas ocasiones como esta, pero en su carrera, vamos. Lo manda al hueco por la banda. Final de la primera mitad. A algunos se les ve cansados, les va a venir bien el descanso. Tomamos la retransmisión porque acaba de empezar el segundo tiempo. Me pregunto si podrán conservar su ventaja. Debe colgar el balón al área. La ha interceptado fácilmente. ¡La eleva! Y dispara desde lejos. Calculó mal. Y lógicamente se marchó fuera. Por eso tienes que disparar de ahí, pero no ha hecho mal intentarlo. Moses no logra conectar con un compañero. Se hace con el cuero. Moses la centra. Shabalala. Bien, bien defendido. Balón alto al hueco. Corta bien el balón, pero debe tener más cuidado. Y ahora tiene en sus pies la pelota sobre el otro lado. Buena jugada. La sacó la defensa. Córner. Un balón perfecto para cabecear.
eso la pelota. Pero bueno, tiene la portería para él. Pero no sé qué ha hecho, ha sido una ocasión clarísima. Y aquí llega el primer cambio. La verdad es que no me sorprende que la hayan sustituido, ¿eh? No está en forma todavía. Y tampoco creo de verdad que él esté muy contento. Masilela. Y pase interceptado. Debe colgar el balón al área. Dentro al área. Zabalala. Letson Loyane. Me comentan por línea interna que parece que están preparando un cambio. Estás en el área. Intervención y el balón ha quedado suelto. Pega fuerte hacia adelante. Entramos en el último cuarto de hora. Y el balón acaba interceptado. Bueno, le han cambiado y realmente no puede quejarse. Hoy no tenía uno de sus mejores días. Va directo al corazón del área. Balón para guardameta. Itzkagoy. Zabalala. Un balón largo buscando amplitud. Itzkagoy. Zabalala. Lo manda largo a la banda. Han recuperado el balón. Itzkagoy. Puede buscar a un compañero dentro del área. Una fantástica definición para una jugada sublime. Ha sabido esperar al momento adecuado y no ha fallado. El centro magnífico se... ¿Cómo despejó? Pita el colegiado. Final del partido. Tiene complicaciones.